buenas, bienvenidos una vez más al programa de Creatur, un programa que busca emprendimientos en turismo, estos lindos proyectos que han venido surgiendo y que son sueños en un día, luego viene un desarrollo para que se cumpla, para que sea tangible, ¿por qué no? Para hacerlo su negocio, para hacerlo esa pasión que una vez estuvo solamente como una imagen en tu cabeza y hoy ya es un hecho realidad. Buscando emprendedores aquí en Costa Rica, en el turismo, hemos ido buscando en diferentes lugares del país. Ahora, programas pasados estuvimos en partes de Guanacaste, pero ahora vamos a viajar hacia la zona norte, ¿verdad? A esa frontera casi con Nicaragua y vamos a ir a buscar a un emprendedor que ya casi está con nosotros. Muy buenas noches, don Álvaro Wiesel. ¿Qué leyenda trajimos hoy por aquí, ah? Buenas noches, Alejandro. Qué gusto de saludarte. Igualmente, don Álvaro, igualmente. Qué bueno tenerlo por aquí. Don Álvaro, ¿en qué consiste Wetlands, Caño Negro, Wetlands Lodge? Estamos en el refugio de vida silvestre Caño Negro. Ok. Y este proyecto consiste en 7 bañas de madera con agua caliente, baño privado, una terraza con vista a la laguna de Caño Negro en época de lluvia. Ok, entonces estamos hablando de un albergue en Caño Negro con sus comodidades, con restaurante y luego vamos a ir viendo más detalles. Don Álvaro, sería bueno que nos preparáramos una buena historia de cómo fue este emprendimiento para que la gente tenga una idea de que una vez fue un sueño y ya hoy lo estás palpando y lo tenés en tu mano. Nada más hay que chinearlo y desarrollarlo. Así que preparemos una buena historia como esas que se cuenta usted. Ok, bueno, yo siempre he sido amante de la naturaleza y siempre me ha gustado estar cerca del agua. Y cuando conocí Caño Negro, realmente estos humedales me atraparon. Y decidí plantar, sembrar, poner raíces aquí en este bellísimo lugar. Y comencé a construir poco a poco cabañitas muy cómodas, limpias, lindas, en un ambiente natural. Y tengo la gran dicha que me despierto todas las mañanas con el canto de miles de aves que entra su sonido por la ventana. Y sí, excelente, ¿verdad? Entonces, aproximadamente hace cuánto empezó este emprendimiento, don Álvaro? Ah, ok, estoy cumpliendo 10 años de estar por aquí. He ido poco a poco. Primero una cabaña, luego otra cabaña. Ahí a puro esfuerzo y esperemos que se levante el turismo con esta ayuda tan grande como es esta de ICETUR, de ayudarnos a promocionar más nuestros lugares. Muchas gracias, don Álvaro. Ahí estamos a la orden, ¿verdad? Para apoyar todos estos emprendimientos que en estos momentos tenemos que enlazarnos y hacer ayudas entre unos y otros. Don Álvaro, vamos a hablar de los atractivos, ¿verdad? Que tiene los alrededores de su albergue y las cosas bellas de las que usted se enamoró. Vamos a transmitir ese primer amor, ¿verdad? A la naturaleza con las demás personas para que ellos también se enamoren de lo que van a ver y vayan a visitar el Caño Negro Wetlands Lodge. Listo, Álvaro.
Ok, ahí tenemos, así son las cabañas, ¿verdad? Estas son las cabañas, son cabañas de madera, que están frente a la laguna y tenemos una piscina también. Aquí en Caño Negro las maravillas que tiene en primer lugar es que es un paraíso para los observadores de aves. Aquí viene muchísimo observador de aves y también los amantes de la naturaleza. En sus lagunas, en sus canales y en el río Frío son unos tours maravillosos en donde se puede observar toda clase de aves nativas y aves migratorias que vienen del norte y del sur en diferentes épocas del año. Se ven mamíferos, se ven caimanes, tortugas, abundan los caimanes aquí. Los tours en lancha son hechos por expertos conocedores de la zona y el hotel no tiene en sí sus propios tours, sino que somos una comunidad muy amigable y cada quien tiene o tiene un restaurante o tiene un tour en lancha para observar aves o tiene una lancha para pesca deportiva. Entonces nosotros todo lo coordinamos desde aquí, desde el hotel. Ok. Entonces hay enlaces, ¿verdad? Hay enlaces como los como diferentes emprendimientos. Qué bueno eso. Sí, claro que sí, claro que sí. Aquí dentro de la propiedad tenemos un sendero a la orilla del río Frío, pero también hay otros vecinos que tienen senderos muy lindos y son distintos, son diferentes. Así es que se puede hacer senderismo por cualquier parte. Esto que están viendo son kayaks que tenemos aquí y al frente la laguna. Los kayaks son una ventaja para todos los huéspedes porque no se cobra, son libres. ¿Ya? Todas las personas que quieran venir acá y que les guste la paz y la tranquilidad y que les fascine estar en media laguna escuchando los sonidos de la naturaleza. Ok. Además, hay otras atracciones. Entre 15 minutos y una hora, hora y media en carro de aquí, que se pueden hacer perfectamente desde Caño Negro. Se puede ir al Volcán Tenorio, se puede ir al Río Celeste, se puede visitar a los indígenas Malecu. Eso tiene que ser con reservación previa, porque ellos necesitan prepararse para hacer su show. Se puede ir a los humedales de Medio Queso en los Chiles. Esa fotografía es pesca deportiva, ese es un sábalo. Eso sí sale ahí desde el albergue. Sí, claro. La pesca en este momento de sábalo está, como decimos nosotros, al pecho, está buenísima. A diciembre. Ok, de ahí me perdí, iba con atractivos sí. Cerca y lejos de aquí. También desde aquí, cuando pase todo esto y se calme, se puede ir al lago de Nicaragua en un solo día. Se puede ir y regresar y disfrutar de lo diferente que es Nicaragua en esta zona fronteriza. Ok. Listo. Estos son el restaurante, ¿verdad? Que tiene el albergue. Este es un restaurante pequeño que caben 30 personas. Es exclusivo para los huéspedes. No es un restaurante abierto al público en general. Es exclusivo para huéspedes, igual que el bar también. Ok. Y, por supuesto, la piscina, ¿verdad? Es solo para huéspedes. Y los kayaks también son exclusivos para los huéspedes. Perfecto, perfecto. Ahí estamos hablando de los kayaks, por cierto. Correcto, esa es parte de la laguna que se ve al frente.
Este es el restaurante, ¿verdad? Ese es el restaurante. ¿Los tres tipos de comida? Se dan las tres comidas a petición del huésped, pero todas las tarifas tienen el desayuno incluido. Ok, está bien. Ya vamos a hablar de las tarifas, pero primero quiero que la gente vea las maravillas que hay ahí en Caño Negro Wetlands, ¿verdad? Porque está el refugio, que es increíble, como lo decía usted, para las diferentes opciones que vamos a tener cuando visitemos el albergue. Entonces, conforme vayan fotos, puedo ir explicando qué es cada cosa. Está bien. Usted me compartió un video también para que la gente también tenga una idea de las atracciones ya, de cómo funcionan, y también ya viéndolo más poblado, porque ahora entendemos de que la ocupación estuvo bajo y de que hay pocos visitantes por el efecto de la pandemia. Entonces vamos a ver si encuentro este video, y por mientras usted vaya hablando un poco sobre cómo se organizan las excursiones, a qué horas, son tours guiados, hay otros que son con alianzas con los mismos emprendedores del pueblo y cosas así. Perfecto. Los tours se contactan con diferentes lancheros, son guías empíricos, pero son unos artistas, conocen cada recodo de los canales y de las lagunas y de todos los humedales de aquí de Caño Negro. Los contactamos por teléfono o WhatsApp y buscamos la mejor tarifa para que haya en ese momento, ya sea para tour de observación de aves, que generalmente dura 2 horas. El horario es desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, porque ya después de las 5 de la tarde ya se va oscureciendo y ya no vale la pena hacer el tour. Los tours de pesca también se contratan desde aquí con diferentes pescadores, pero nosotros aquí en el hotel tenemos 2 pescadores que son excelentes y les gusta mucho a los amantes de la pesca deportiva. Se puede hacer pesca de sábalo, de róbalo, pesca de con mosca. Y también para los que no quieren hacer tour de pesca en lancha, pueden ir a orillas del río, que está a 500 metros de aquí del hotel, y tirar su cuerda con carnada de sardina para sacar guapote, machaca, tilapia, y bueno, lo que pique. Hay en la comunidad hay emprendedores que tienen caballos, y aquí les podemos hacer una reserva a caballo. Hay otros guías que son muy buenos y hacen tours a pie de observación de aves, y lo hacen también tours nocturnos, que son muy, muy interesantes para ver los diferentes tipos de naturaleza en el ambiente nocturno. Ok, nos quedamos con lo del tour de aves. Porque esto de la Reserva de Caño Negro es un lugar espectacular, ¿verdad? Y hay conteos grandísimos de aves que se hacen en esa zona. Y ahí estamos viendo el famoso jabirú, ¿verdad? Que mucha gente llega a la zona solo para ir a ver este gran ave que tenemos ahí en pantalla. Ese es el gavilán sin ventura, el jabirú, con garzas reales, garzas blancas y la espátula rosada. Esto más que todo en el verano es que se ven así grandes cantidades. Aquí en el refugio, en el
Caño Negro, la variación del nivel de aguas de invierno a verano es grandísima. Por ejemplo, cuando está lleno, la máxima llena es de octubre a diciembre, es cuando los niveles del agua están más altos, y en abril está 6 metros más abajo. Esa es la variación de la cantidad que cae en el invierno. Está bien. Don Álvaro, ahora ocupamos que nos cuente cómo llegar al Caño Negro Wetlands, así a lo tico. Ya despuesito de esta pausa, nos va a contar usted cómo llegar a Caño Negro Wetlands. Ok, bien, hay dos maneras de llegar del norte y del sur. Si usted está en San José, la mejor ruta es irse a San Ramón, pasar por Bajo Rodríguez, en la Y, tomar a la derecha hacia Santa Clara y Florencia. En Florencia coge rumbo a Los Chiles pasando muelles. 7 kilómetros antes de llegar a Los Chiles está la desviación y hay un rótulo que pone Caño Negro, Refugio Nacional de Vida Silvestre, a mano izquierda. Estamos estrenando carretera pavimentada hasta el pueblo de Caño Negro. Esta carretera termina en el agua. Wow. La otra ruta es, viniendo de la zona de Guanacaste, de Liberia, toma ruta Cañas y se desvía a Upala. En Upala son 11 kilómetros en ruta a Guatuso y a los 11 kilómetros coge a mano izquierda por carretera de grava por 25 kilómetros y ya llegó a Caño Negro. En este momento está cayendo un buen aguacero. Entonces los niveles van a estar altos mañana, entonces. Mira, es tan fuerte el aguacero que no te oigo. Los niveles del agua van a estar bien, bien alto mañana. Así ya está llenando más poco a poco la laguna. Está bien. Don Álvaro, contanos los paquetes. ¿Cuánto nos va a costar estar ahí en el albergue y los paquetes que tenés para motivar a los ticos a que vayan a Caño Negro Wetlands? Y si tienes alguna promoción o algún cupón de descuento para las personas que digan que observaron este video y que quieren aplicar a alguna tarifa especial. Entonces, alistame esos paquetes y ya nos vas a contar sobre ellos. La tarifa normal sin pandemia son 40,000 colones para 2 personas por noche con desayuno incluido. Pero del 1 de agosto hasta diciembre, y probablemente si esto sigue también la tarifa continuará, el precio está en 12,500 por persona por noche con desayuno incluido. Y tenemos una oferta especial que son 2 noches de hospedaje, 4 desayunos, un tour en lancha de 2 horas de observación de aves, una caminata por el río Frío, y eso cuesta las 2 noches, con todo lo que acabo de decir, cuesta 37,500 por persona. Y también recuerden que los kayaks son libres, quiera kayakear y quiera ir a pescar, no le cuesta nada. Esas son las tarifas y las ofertas. Muy buen precio, muy buena tarifa, estás haciendo una buena atracción porque en estos momentos en Costa Rica todo el país está queriendo un pedacito del queque, ¿verdad? De lo que es el turismo nacional. Entonces, estás haciendo una muy buena oferta para aquellas personas que son amantes de la naturaleza y que les gustaría estar en un lugar donde el despertar se hace con el canto de las aves, la naturaleza y el aire puro que se respira ahí, ¿verdad? Tenemos el restaurante con comida criolla y típica, atracciones cerca, acuáticas, a poca distancia. Ya tenemos otros parques nacionales y otras cosas culturales como la reserva de los Malecu que se puede visitar.
Pero la mejor noticia que acabo de escuchar, aparte de ese precio, es que ya está asfaltado. Eso es increíblemente bueno, esa noticia. Sí, claro. Hay algo más que quisiera agregar, que es en esta época de pandemia, el distrito de Caño Negro no tiene ni un solo caso, gracias a Dios. Todo el cantón de Los Chiles estamos en alerta amarilla, pero el distrito de Caño Negro estamos hasta el momento libres totalmente. Y todos los emprendimientos, incluyendo este hotel, manejamos los protocolos de salud completos. Lavado de manos, forma de toser, alcohol gel, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que aquí estamos sanos y libres y estamos en la naturaleza y se respira paz, que es lo mejor. Claro, eso está excelente. Ahora, don Álvaro, vamos a ir a buscar un papel y un lápiz para que usted nos cuente cómo podemos contactarlo, ¿verdad? Para ir a disfrutar, ahora que ya tenemos esa super tarifa, ¿cómo podemos contactarlo para hacer nuestras reservaciones? Ya casi nos cuenta eso, voy a ir a buscar un papel y un lápiz, ya estoy con usted. Ok, nos pueden contactar por correo electrónico, WhatsApp o teléfono normal. El correo electrónico es wetlandslodge@gmail.com. wetlandslodge@gmail.com. El teléfono fijo es 2471-1582 y el celular y WhatsApp es 5016-4729. A la orden. Excelente, muy bien. Y para decirles, ¿verdad?, que cuando usted llama, don Álvaro es como soy ahí, ese que contesta también y ese que te brinda las tarifas, ese que te hace la reservación, ese que te asesora de cómo puedes organizar tus actividades durante tu estadía. Tiene una amplia conocimiento, ¿verdad?, en lo que es hotelería. Es gallo viejo ya, don Álvaro Wiesel. Don Álvaro, no me queda más que agradecerte, ¿verdad?, por el apoyo a Creatur primero y por ese emprendimiento tan lindo que tenés ahí. Eso es como una joya escondida, ¿verdad? A vos las gracias y a Creatur por esta iniciativa. Ojalá muchos otros emprendimientos se puedan beneficiar con esta promoción tan buena. Increíble. Te felicito. Fantástico. Muchas gracias, don Álvaro, porque por gente esforzada como usted, es que Creatur ha nacido para traer esta información a todo el público y a la audiencia que está con nosotros en cada programa. Don Álvaro, no me queda más que mandarte un abrazo virtual, muy buenas noches y muchas gracias por haber estado con nosotros. Pura vida, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego.